O sea, pero ¿tú sentías que no te llenaba la programación mientras la hacías o fue de repente te cayó el 20 así? Es que es mecánico. Cuando estás a gusto, es muy difícil cuestionarse, ¿no? Claro. Cuando te están pagando, cuando tienes chamba, cuando estás ganando buen dinero en esta industria, es bien fácil ponerse los blinders, ¿no? Que le ponen a los caballos y decir, pues ya soy bueno para esto y le voy a seguir así, 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 así. O sea, cuando Claro. las cosas. Hay una frase de ubican. Hay un libro que se llama Creativity Inc. de Ed Catmull, que es el director de Pixar o el fundador de Pixar. Y hay una frase en ese libro muy sucinta y muy reveladora que se las voy a compartir, que dice: Success hides problems. Cuando te está yendo bien, es bien fácil ignorar lo que está yendo mal. Te enfocas en lo que te está yendo bien, ¿no? Y te enfocas Claro. nada más en lo que te funciona. Pero eso invariablemente hace que le dejes de poner atención a las otras partes que te hacen un profesional, que te hacen una persona. Entonces, de repente, por ejemplo, lo que yo me di cuenta es: si tengo el trabajo chingón, si me está yendo chido, si estoy viajando, si bla, bla, pero no estoy contento. Pero no la estoy pasando chido, a pesar de tener como que todas estas áreas a las que algunas personas podrían aspirar, ¿no? Y que sea la única por lo que se preocupan. Yo las tuve y pues no estaba padre, ¿no? Es ahí cuando ya te empiezas a hacer esas preguntas más, otra vez, existenciales y trascendentales, diría yo, ¿no? Como de, madre, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué? ¿No? ¿Qué es lo que yo voy a dejar aquí más allá de un algoritmo bien chido? Lo que acabas de ver es un pequeño extracto de una charla muy interesante que tuvimos con el invitado. Te invitamos a ver la charla entera visitando el link que pusimos en la descripción del video.